indique cómo se relaciona la velocidad de desaparición de cada reactivo con la velocidad de aparición de cada producto en la siguiente ecuación química. Y para ello vamos a utilizar como término de conexión la rapidez general de la reacción. En este caso la rapidez promedio. Enlace que demostramos en videos anteriores y que voy a dejar en la esquina superior derecha. Una vez que tenemos la fórmula, sabremos que en su proceso de demostración Establecimos que el número estequiométrico en este capítulo va a tener un signo dependiendo de su posición. Si es un reactivo, el número estequiométrico se reemplaza negativo. Si es un producto, el número estequiométrico se reemplaza positivo. Y eso nos permite eh, vincular las velocidades de desaparición, que son negativas, con las velocidades de aparición, que son positivas. De la siguiente manera, tomamos la ecuación general y vamos a repetir la definición para tres sustancias. O sea, la repetimos tres veces. Identificamos cuántas sustancias son reactivos. Solo una. Por lo tanto, solo en la primera vamos a tener un número sequimétrico negativo. Nos podemos adelantar a eso y establecer que esa ecuación, esa parte, va a ir negativa. Y ya lo único que quedaría es ir reemplazando los términos. En primera instancia vamos a reemplazar las identidades de todas las sustancias involucradas en su orden de presentación y después de las identidades sus correspondientes números estequiométricos. Sin embargo, en la ecuación química todos los números estequiométricos valen 1. Por lo tanto, podemos reemplazar 1 sobre 1 y 1 sobre 1 se puede ignorar. Por lo tanto, podemos cancelar de plumazo todos los números estequiométricos, teniendo en cuenta que el término que es negativo no se cancela, sino que permanece. Por lo tanto, esta sería la expresión de velocidad promedio de aparición y desaparición, siendo la desaparición marcada con un signo negativo y la aparición marcada con signos positivos para las sustancias en una ecuación química determinada. Tenga en cuenta que normalmente en muchas de las tablas de datos vamos a tener información para la medición del reactivo que se consume, por lo que vamos a tener eh, velocidades de desaparición continuamente, pero que si multiplicamos por menos 1 y su correspondiente número sequiométrico nos permitirá obtener la velocidad de reacción general de la reacción como un todo, en ese caso la, la velocidad promedio. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.